¿Cómo estamos, amigos? Pues así que vamos, aquí estamos, lo que es en el 95 aniversario. Ahora sí que del ejido Emiliano Zapata. Qué bonito jaripeo, ya vieron todas las tomas por ahí por el dron, lo que fue ahora sí la cabalgata, la comida bien rica, hubo bailables por ahí también, que les mando muchos saludos a las personas que hicieron este posible, que navegan bailando para que pongan el nombre de Tamaulipas bien en alto. Y aquí estamos con mi compadrito Severo León Salas, secretario del ejido Emiliano Zapata. Oiga, pues ahora sí que, ¿cómo ve? Se puso, aquí es distinguido Emiliano Zapata porque se ponen fiestas bonitas. El año pasado siento que hubo gente, pero ahorita siento que hubo un poquito mucho más. Claro que sí, estamos muy agradecidos con toda la gente que nos acompañe año con año. Esperemos que actores entrantes vuelvan con lo mismo, seguir con lo mismo, seguir generando lo que fueron nuestros fundadores, que se siga desempeñando lo bonito que es el ejido Emiliano Zapata. No dejemos en lo nada lo que nuestros fundadores hicieron. Desgraciadamente, de repente también ahí se quedó un poquito aplatanado por lo de la pandemia, 2 años, pero a final de cuentas el año pasado se puso bien bonito, oiga. Claro que sí, lo que pasa es que hicimos todo el esfuerzo de llegar a hacer lo bonito que se fuera para la gente y festejar nuestro ejido, que no se quedara en nada, porque sería una cosa pues muy mal, ¿verdad? Por más que nada por nosotros, ¿verdad? Nos castiga Dios, porque miren nomás cuánta gente le está agradeciendo a toda la gente que participó. ¿Se imagina usted esa gente que está disfrutando de nuestras fiestas gratuitamente? El esfuerzo de todos los gigatarios de este ejido, el esfuerzo que hicieron de dar su pequeño esfuerzo, su pequeño granito de arena para disfrutar de nuestras fiestas, de nuestro ejido, festejar nuestro aniversario año con año. Gracias a Dios y gracias a toda la gente. Gracias por ese caballo que vino a levantarnos, no sé, el ánimo de toda la gente, porque esto de por ese caballo hasta ahorita es lo máximo que ha habido. Dios lo bendiga, muchas gracias. Y bien, saludos a toda la gente de Estados Unidos y México, especialmente Tamaulipas, Sillera y Emiliano Zapata. Gracias a todos, gracias. Y un saludo a todos los paisanos que son de por acá. Y nuevamente, como decía por ahí, agradeciendo, el año pasado me trajo una familia, este año me trajo otra familia, pero como les digo siempre cuando me contratan, ustedes me contratan, pero yo soy de todos y vamos a andar con todos platicando aquí. Y eso es lo bonito, porque a final de cuentas, les digo, ahora sí que estas fiestas que no decaigan son, ahora sí que ya son clásicas, ¿eh? Son ciertos lugares en Yera que se dan, y pues ahorita hay cuenta que aquí en Emiliano Zapata pues ya vieron rotundo éxito. Ahí van unas tomas con el dron para que ustedes vean cómo se puso el jaripeo, y sigue todavía el bailongo, totalmente gratis, oiga. Gratis para todos, que disfruten a lo máximo hasta la 1 o 2 de la mañana, si Dios nos permite. Pues aquí estamos. Muy agradecidos. Dios lo bendiga mucho, y aquí estamos disfrutando de estas bonitas fiestas del 95 aniversario de Emiliano Zapata. Esperemos invitar próximamente, el año que Dios nos deje, invitar a este hombre con todo el ánimo que él trae para los festejos de que es Espérese Caballos. Gracias para todos. Gracias. Muchas gracias y un saludo a todos los paisanos. Y arre porque nos alcanza. Así es. Y así se pone el ambiente, mire, que se ve el polvo, oiga, que se ve el polvo. Eso, eso. Eso. Y mi compadre baila así, mi compadre. Compadre. Que se sucien las botas, que se sucien las botas, que se sucien. Necesita ayuda, necesita ayuda. Vámonos, ayúdele, 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 porque no quiere ensuciar las botas, mi compadre. ¿Cómo se la está pasando, compadre? ¿Cómo? A toda madre, mi qué bueno. Muchas bendiciones. Pásela bien, oiga, a todos ustedes. Dios los bendiga mucho. San Luis, iré nomás. Ay, iré nomás. Sí, señor. Dios los bendiga, diviértanse, porque sigue el bailongo de deberes ahorita. ¿Cómo les fue en las ventas? Muy bien. Lo bonito de las cabalgatas, digo, las cabalgatas, bueno, de los eventos, es de que siempre haya mucha comida, mucha botana, pero gracias a ustedes que vienen también. Sí, ¿le fue bien? ¿Sacó la cruz? Sí. ¿Y todavía sigue el baile? Sí, todavía sigue. Que se venda todo. Mi compadre, todo, tienen que vender todo. Dios los bendiga mucho. Sí, exactamente, Dios los bendiga mucho, cuídense. Y saludos para la quinceañera que fue hace poquito. Exactamente, ahí anduvimos Espuelas y Caballos, oiga. Dios los bendiga mucho, cuídense. Pues ya casi nos vamos, porque ahorita sigue todavía el bailongo, oiga. Y aquí estamos con mi compadre Big Boy, ciudad amante de Tamaulipas. Compadre, ¿cómo le fue? ¿Qué le pareció a la gente aquí? ¿Cómo lo recibió? Pues la mera verdad, es la primera vez que vengo a este ejido. Y mis respetos para la gente. Muy aficionada al jaripeo, muy apasionada.
y una felicitación para los organizadores de este evento. Oiga, el sol aquí siempre está bien fuerte en estas fechas, pero... No, compadre, ¿qué le digo? Pues usted también es de aquí, de Tamaulipas. Está bien canijo, pero pues aquí andamos, mire. ¿Qué le hacemos? Voy a agarrar el ¿cómo se llama? El sombrero, mi compadre. Y está hace mucha calor, tanto así, mire. ¿Cómo le fue? Bendito Dios, mire. Sí, aquí andamos. Sí, se ve, le fue bien, compadre. No nos rajamos, pues ¿qué más? ¿Qué le hacemos? Y ahí está el bote, porque al otro, ojalá este bote... Se haga un 24. Ay, no, sí, muy bonito. Un 48. Ahí que le sigo para el real porque está buena la calor. De 20, de 200, de 50, de todo. No, pues es lo bueno porque ellos se la andan rifando. Mucha gente a veces no valora eso, pero en serio, que si les dan un mal golpe, ellos ahí pueden quedar muertos, sinceramente. Y qué bueno que andan haciendo esta labor porque andan haciendo la labor, ¿cuál? Cuidando a los jinetes que también se la rifan. Y como siempre he dicho, hay que tener tenates, oiga, para hacer ese negocio de andar trepados y también los payasos, pues bueno. Ahora sí que se la rifa, compadre. La verdad sí, veo, fíjese que usted ahorita tocó un punto muy importante que muchas veces mucha gente no reconoce. A veces dicen, no, que los payasos no hacen nada, pero en realidad a veces los payasos, uno como payaso se arriesga más todavía, porque si el jinete se arriesga en una monta, el payaso se arriesga en 10. Y en todas, en la que está la corrida que vaya a hacer, ¿verdad? El jaripeo. Y pues uno no sabe si le va a tocar perder con un toro, un golpe, un mal golpe, no sabe, una costilla rota, algo, y pues, la verdad está canijo. Porque ellos, cuando está así, ¿qué es lo que usted pone? Pues su cuerpo. El cuerpo de uno, y no crea, a veces lo catalogan a uno como, pues, perdón por la palabra, como culo, va, pero pues es que... Los golpes no son de gratis, está canijo, la verdad, sí, duelen, y pues el animal no se mide como que, ay, te voy a pegar despacito, pues no, ¿verdad? El animal vale al golpe fuerte y pues uno nomás le toca recibir. Así es, compadrito, pues bueno, ya nos vamos, con ese sombrero. Ah, no, cierto. Y compadre, sígale echando por ahí, compadre. Muchas gracias. Hombre, no quiero hacer este video, pero es que no traigo ni feria, compadre, a ver. No, compadre, no, ¿cómo que no, compadre? Porque si no le echo otro bote. Ah, no, si traigo, mire. No, pues eche el bote. No, mejor le doy feria, compadre. No va a decir la gente que estamos borrachos, los payasos y... Mira, aquí traigo, mira, aquí está. Dios lo bendiga mucho. Échale ganas, compadre. Y ahí estamos. Saludos. Dios lo bendiga mucho. Y arre, porque se alcanza. Oiga, pues aquí estamos ya. Ya terminamos lo que fue este jaripeo, este evento jaripeo aquí, de lo que fue elegido Ignacio... No, pues increíble, qué bien. Bueno, ahí nos vemos en Tula porque va a ser una fiesta. Es que también me mandaron ahí por ahí un mensaje. Aquí es Emiliano Zapata, el 95 aniversario. De hace rato estoy diciendo, voy a poner ahí todos los errores que tuve. Pero muy contento de estar por acá nuevamente en este año. Agradeciendo a la familia Castañeda Martínez. Desde el principio se han portado bien chidos, bien a gusto. Y pues como pueden ver, hay muchísima gente. Van a ver las tomas con el dron. Y contento de estar por acá, oiga. Ahora sí que... nos la pasamos bien padre, mandamos saludos a toda la gente que está por allá, a todos los paisanos que son de por estos rumbos, que por acá nos topamos que había mucha gente por allá, a los que están allá encerrados en aquel lugar por allá, mire, saludos, Dios los bendiga mucho, cuídense y disfruten la fiesta, puro Nuevo León, ándele pues, Dios los bendiga mucho. Ahí nos vemos en, ¿dónde es? Creo que Doctor Arroyo, por allá nos vemos en julio. Con puertas, compadre, allá de aquel lado con puertas, mira. Compadre, de aquel lado con puertas. La radio con puertas, Costa. Quiero mandarle un saludo a Javier Martínez. Gracias por apoyarnos, cabrón, y esperemos que cada año estés con nosotros. Hemos convivido mucho tiempo y ahorita... Adiós. Nos apoyaste y quiero que nos sigas apoyando. Saludos a Austin, Texas. Porque toda esa gente que también está por allá en aquellos lados, se mochan, se ponen la del pueblo, oiga, para hacer estas bonitas fiestas. Y pues, oiga, pues acá estamos, miren nomás. Otra vez. ¿Y quién es el que anda a pie con esta camioneta? ¿Andan a pie, oiga? ¿No se les vaya a ponchar una llantita? Oiga, ¿de dónde son ustedes? De Grimio. Sí. Ándele pues. Un saludo para los de Denison y para San Rafael, la Independencia también. Y Emiliano Zapata. Saludos a Reynosa. Eso, ahí lo esperamos en el baile ahorita. Ya se va, sigue el baile acá.
sigue lo bueno. No, me dicen que qué onda, hay que quedarse hasta el baile, y toda la verdad que estamos allá arriba, mire. Hasta arriba, mire, oiga, cómo está bastante gente ahí. Saludos, Dios los bendiga mucho. Más gente por acá, aire, de estos lados. Por acá, aire. Ay, pues, hasta los árboles hay de aquel lado. ¿Ya grabaste los de los árboles? Pues acá estamos, el equipo de béisbol, les mandamos muchos saludos. Que de aquí, del ejido de Emiliano Zapata, es que hubo muchas actividades el día de hoy, oiga. Hazte para acá, vamos a ver quién está por acá, a este lado. La familia Castañeda, oiga. Los que, órale, ¿de dónde? ¿De zona aquí, meros? Muy bonita la fiesta, ¿sí o no? A ver, suelta el bote, a ver, yo se lo cuido. Pero que esté llena, ah, está lleno, oiga. Tómele, oiga, dígale que le tome. Porque ahorita su esposa le va a poner una zarandeada en el baile para que se le baje el alcohol. Hay que aprovechar ahorita a echarle, vea. Unas palabras para la gente por aquí, vea. No, pues que disfruten la fiesta aquí, muy bonita que estuvo aquí. Estoy con mis camaradas, sí, mire, aquí mi camarada, mire. Aquí uno de mis trabajantes aquí con Goyo. Ya habíamos apreciado hace rato que tenía la familia Castañeda. Están poniendo del otro lado también, pues muchas ganas, ¿verdad? Pues y arre, porque nos alcanzan. Y ya listos para bailar todos. Mi compadre está muy serio. No, hombre, que anda un poco borrachillo, pero no pasa nada. ¿Anda qué? Un poco borrachillo. ¿Anda qué? Dijo que el borrachillo, oiga. Está bueno. Arre, compadito. Se la regreso, téngase, le invito. Ahí estamos, Dios los bendiga mucho. Y sigue la foto, ahorita toda una foto ahí de la familia, todos juntos, ¿ya? Pues aquí estamos. Y arre, pues nos alcanzan. Aquí estamos con mi compadre. Quiere mandar un saludo hasta donde, de donde me robé a mi vieja, que es de dónde, compadre. Desde Tantoyuca, Veracruz. Entre espuelas y caballos. Le mando un saludo. Ande. Desde Tantoyuca, Veracruz. De allá es mi vieja, compadre. Sí. Tantoyuca, Veracruz, y ahí estamos. ¿Sí no? Seguramente ahí está que sí. Y pues ahora aquí estamos. Para la familia. ¿Y qué anda haciendo usted aquí? Disfrutando del baile, ¿no? Del jaripeo. Y un saludo a este va para la familia Castañeda, el para Alfredo. Ya anda medio usted, ¿eh? No. Ahorita sigue. Anda más que yo. Ahorita sigue el baile. Vamos a ponerle con todo. Ahí le dan una zarandeada para que se le baje el alcohol. No. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente por allá. Ahí le voy, suegro, en... Tanto aquí yuca, estamos. Septiembre. Yuca, órale. Él no pistea, pero yo sí, ahí nos vemos, primeramente Dios. Y arre, porque se alcanza. Arre. Daniel. Acostada. Espérame. Pues aquí están mis compañeros de Compuertas, oiga. Compuertas, Sillera. ¿Se dejaron venir? Sí, estamos aquí. ¿Qué les pareció el caripeo? A todo dar. Estilo, va. ¿Chavalón montó? Sí. Ah, sí, montaste. ¿Caballo? Estaba de la cabalgata, porque hubo cabalgata y caripeo. Y ahorita sigue el baile, oiga. Un saludo a toda su familia, ¿cómo se apellan ustedes? Rocha Zúñiga, hasta Compuertas, así estamos. Y arre, por los alcanzan, oiga. Aquí los espero en diciembre. Ándele, pues. Primero Dios. Ya dijo. Vamos a ir a trabajar, pues echarle ganas. Ya dijo, ahí estamos, ya vamos. Pues mire, como han visto mucha gente, porque por ahí también sigue la página, muy agradecido, la página ya, déjame pegó la lengua, se me trabó la lengua, muy agradecido, ya se acabó aquí lo que fue el jaripeo, muy contento de estar por acá, hay muchísima gente, este video se me hace que va a ser de muchos saludos, pero es lo bonito, porque estamos para complacerlos a todos, y nuevamente siempre agradeciendo a la familia Castañeda Martínez por haber traído espuelas y caballos, oiga, y arre porque se alcanzan. ¿Conocerlo? Pues muchas gracias, fíjese lo que está diciendo, a ver, ¿no? ¿De dónde, ya? ¿De dónde es usted? Yo soy de aquí de Zapata, pero vivo en Santa Catarina, allá en Nuevo León. En Nuevo León, sí. Ándele mucho, sí, oiga. ¿Y por qué va tan así, tan cargado, oiga? Es que vengo bien preparado, hermano. Dice que hombre preparado vale por dos. Es todo, miren, nomás. ¿A que sí? Ándele, pues. Y lo bonito es que la esposa la apoya, mire, está de aquel lado por allá, mira, graba, voltea tantito. Mira, mi esposa, Leticia. Ah, mire, también trae. ¿Y qué trae en esa bolsa? Otros dos botes más. Me da mucho gusto verlo, conocerlo y aquí lo andamos apoyando. No, muchas gracias, Dios lo bendiga mucho y aquí estamos. Y arre porque se alcanzan. Oh, ¿dónde? Ya nos vamos. ¿Dónde está la foto? Yo también quiero salir en la foto. Miren nada más. ¿Ya listos para el baile, compadre? Oiga, ¿dónde está el toro? A ver, ¿dónde está el toro? Oiga. Ya, se fue para la casa. Con nosotros sí. Una foto. Una véngase, foto. Véngase. ¿Cómo se llama? A ver, presente. El payaso. Jacinto Hernández. Milagros Hernández. Yaxiri Zamarripa. Cindy de Compuertas. Y Dalia Martínez de Yera. Y Juan Rogelio, después de caballos. Ay. A ver la foto. ¿Cómo estamos? Bien.
¿ya? Ahí estamos, ya. Yo estaba poniéndole falta a mi compadrito Rangel, oiga, yo dije, pues no vino, no vino. Y de repente veo mucha gente por acá, mire. En San Luis, en Tampico. Soporta mis borracheras. ¡Ah! En la feria de Tamaulipas. Aquí está mi compadre. Y no lo voy a distraer porque eso es lo bonito de las fiestas. Siempre les he dicho, 6 años siempre he dicho. Ya después mucha gente anda diciendo también lo mismo, ¿eh? Pero lo bonito de las fiestas es esto. Es la economía, ¿eh? La gente que vende muchas cosas, lo que es ahora sí que agua, refrescos, cacahuates. Mi compadre que le mando muchos saludos ayer, que no es reptiliano, ¿eh? Pero tiene un ojo, pues todos tenemos una bolita en el ojo. Él tiene rayas, no sé por qué. Ya hasta me dio miedo platicar con él, no va a ser reptiliano, compadre. Pero aquí estamos, mire. Y todos ellos, siempre que hay fiestas, venden bastante. Y pues aquí no es la excepción, mire. Aquí estamos. La vez pasada no alcanzamos nada porque se acabó todo, pero bueno. Aquí estamos, compadrito, Rangel, su esposa. Aquí estamos, Dios lo bendiga mucho. Y arre porque se alcanzan. Vamos, hay que recoger el si quieres, pásame el celular. Ya nos vamos porque ya sigue el bailón, oiga. Pues toda la gente por acá. Compadre, ¿cómo se la pasó, compadre? Vamos, compadre, no, hombre, bien mamalona la verga, mira. Mire nomás, ahí está, compadrito. Oh, no, ¿qué dice Nuevo León, compadre? Andamos bien mamalón. ¿Qué le pareció el solecito? No, hombre, compadre. Al solecito una buena. Mira, no, a mí me dijeron, no, que el VIP, 500 bolas. No, a 5 pesos me cuesta el paracetamol. Mejor ir a mamalón. Pero se la pasó bien a gusto. No, hombre, compadre, y me la estoy pasando bien mamalón. ¿Y sigue el baile? Mamalón, no, pregúntame. No, hombre, cállate, ahorita vamos para el baile. Vuelta y vuelta y vuelta. Ah, para que se le baje poquito. Si no la mato, la dejo loca. Está bueno, compadre, ahí estamos, Dios lo bendiga, compadre, ahí estamos, saludos. Ya se va mi compadre, ¿qué le pareció, compadre? A todo dar, ¿eh? A todo dar. ¿Ya se va a descansar? Ya, vamos a ver. ¿Baile todavía? ¿Seguro? Ah, ya nos vemos, ahí estamos. Gracias. Pues ya nos vamos. Rápido. Desde hace rato, desde que yo llegué, yo veo a todos. No me acuerdo a veces de los nombres, pero ella la vire, cómo anda, como una auténtica tamaulipeca. ¿Usted de dónde se oiga? De Compuertas. Ya sabes, sí, claro. Sí, ya, llega, ya la conocí. Oiga, mire, y trae un chaleco 100% tamaulipeco. ¿Qué le pareció el caripeo? Oh, excelente. Muy bonito, sí. ¿Sigue el baile ahorita? Ahorita vamos para allá. Mucho. Claro. Se la quita porque si no la va a manchar de puro sudor. ¿Pero qué tiene, hombre? Nada, con esto no se suda. Está bueno, pues sí, una amiga, ándale. Originaria de... Con puertas de aquí, puertas de Yera, puro Yera. Ahí estamos. Y arre porque se alcanzan. Pues ya nos vamos. Como pueden ver, aquí ya volteamos para allá. Hielera, cerveza, amigos. Ya todos se van. Ya nos vamos también para el bailongo. Mañana todavía nos espera por ahí lo que es Ocampo, Tamaulipas. Nos espera todavía lo que es Tula, San Luis. Y pues nos aventamos este maratón de 6 días consecutivos. Este es el segundo. Y aquí estamos ya casi finalizando las fiestas del 95 aniversario de lo que viene siendo elegido Emiliano Zapata, oiga, aquí de Yera, Tamaulipas. Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanzan. Aquí estamos, oiga, ya nos vamos, como les decía hace rato, aquí estamos con mi compadre, Cuate Carreño, oiga, que por ahí me decía que tiene una fiesta, ¿cuándo, compadre? El 25 de junio, por ahí nos esperamos en Estación Zaragoza, por ahí haremos una cabalgatita empezando a las 12 del día, por la noche, por ahí una cena. Va a ser una cabalgata de unas 4 o 5 horas y por ahí va a haber un farafara ahí en la casa. Los esperamos a todos los cabalgantes que gusten acompañarnos. 25 de junio, ahí los esperamos en Estación Zaragoza, municipio de Yera. Mientras él se fue para allá y anduvo por allá, yo descubrí algo, oiga. Dice un dicho, hay chivos achivarrados, hijos del borrego aquel. Ya se hizo viejo este viejo, pero quedan hijos de él. ¿Y cómo se grita, compadre? Cuenta que es la monta, cuando es la monta, a ver. ¿Cómo? Ahí está mi compadre, Carreñito chiquito. Ya. Pues acá está, Jesús Carreño, que ahí estaremos. Y bueno, inculcando las cabalgatas, compadre, ahí nos vemos. Primeramente 25 de... junio. De junio, primeramente Dios. Sí. Ahora sí, Ignacio Zaragoza, Yera Tamaulipas y arre porque se alcanzan. Ya. Sí, aquí estamos con mi compadre, compadre. El mandilón, Vicente Flores. ¿Por qué le dice el mandilón, compadre? Pues es que ahí viene la que me pega, mira. ¡Hazte para acá! ¿Cómo ve, mijo? Oiga, ¿usted qué le pareció el jaripeo? ¿Le gustó? ¿Cómo se llama usted? Vicente Adegando. ¿Y dónde está la dueña de las quincenas? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Qué manda? Pásele para acá, oiga, mire. ¿Es del club mío o qué? ¿De los mandilones o qué? ¡Bájate el caballo! Tuvo que lavar los trastos.
Ahora dicen una palabra que dicen tóxicas de nada, pero estén estando. No, nada de eso. Nada más le di permiso. Me dijo que quería venir, le dije que lavara los trastes, barriera y trapeara y lo hizo y aquí está. Aquí está presente, ya ven. Oiga, y de repente dice, vas tú solo, pero ahí te caigo en un minuto. No, de hecho no me quería traer y pues, ¿verdad? Aquí estamos, llegamos después. Aquí estamos. ¿De dónde son ustedes? Clementina. Y era Tamaulipas y arre porque se casan. Póngase aquí para que le tomen una foto ahorita con. Ahorita con los brillantes de Victoria. Y aquí está su compadre. ¿Cómo se llama usted, compadre? José Guadalupe Zamarripa. Que vive por allá en Nuevo León, pero se vino aquí porque es oriundo de aquí, del ejido de Emiliano Zapata. Sí. ¿Cómo se la está pasando? Bien tranquilo. Bien a gusto, sin un pleito, sin nada. No, y así que siga, porque así son las fiestas. Sí. Recuerden que no haya pleitos, ¿para qué se andan de pelees después? Ahorita hay que disfrutar la vida. Sí. Y bueno, pues aquí estamos, sigue el bailongo. Aquí estamos desde Emiliano Zapata en el 95 aniversario. Y arre, porque se alcanza. ¿Y de dónde dice, compadre? De Villa Juárez, Nuevo León, a Tamaulipas, acá a Zapata, Texas. Ah, como dicen, ¿verdad, compadre? Sí. Zapata, Tamaulipas, que sí. Acá estamos. Y Dios lo bendiga mucho. Y disfrute la fiesta. Ay, saludos a toda la gente aquí. ¿Cómo se ha pedido usted? Zamarripa. ¿Zamarripa qué? Parra. Pues un saludo a todos ellos. Y ahí estamos. Saludos a todos ellos. Y arre, porque se alcanzan allá. Sí. Ya vamos llegando aquí al bailón, oiga, miren nomás. Hoy van a estar los brillantes de Victoria. Contento de estar por acá, el 95 aniversario del ejido. Ahora sí, Emiliano Zapata y era Tamaulipas. Y vamos a ver cómo nos va por allá, miren nomás. Compadre, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¡Estando! ¡Báilele! Y aquí va a ser donde se va a llevar lo que es el bailón, oiga, con los brillantes de Victoria. Nos despedimos, agradecemos a la familia Castañeda, Martínez, por traer espuelas y caballos. Un saludo a Texas, oiga, a toda la familia, a las hijas de estos grandes señores que por ahí se dieron la amabilidad de atendernos bastante. Muchas gracias, familia Castañeda, Martínez, Dios los bendiga mucho y con los brillantes aquí en el 95 aniversario. Felicidades aquí en el Zapata México de Villera. Gracias principalmente a las autoridades por hacernos la invitación esta noche, siempre con ustedes en medio de la música. Que se van a seguir viendo, vale, de totalmente. Bueno, pues aquí estamos en el 95 aniversario de Emiliano Zapata, aquí con los tecos. Mira, ya estamos en el bailongo con los brillantes de Victoria.
95 aniversario. Aquí andamos en el 95 aniversario de Emiliano Zapata, mira nomás. Thank you.
vaquero ring. Ahí estamos, miren nomás. Bailongo se puso bueno. Emiliano Zapata y apenas va comenzando, son las 9 de la noche ya. Y a bailar porque a bailar. Y a ver porque nos alcanzan. Ya digo, papá. Una comida para acá, cuando vayas para allá que voltear el micrófono. Bienvenidos a la plaza esta noche. Eso. ¿Dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto? A ver, háblale. ¿Qué es lo que traen ahí? Me imagino que traen jugos. Puro futuro. Ay, no, madre. Ay, no, madre. Saludos, saludos, saludos. Ahí estamos, madre. Puro Monterrey, Nuevo León, oiga. Ahí estamos, saludos. Mira la bebé, cara. Saludos, 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 de aquí te vamos a la luz. Saludos, saludos, mire. Un chivo tiró un reparo, el viento sale. Borrachos, pensé que no los iba a encontrar aquí, pero somos los mismos, mira. Mira, lo que nos esperaba, pues. Las muchachas guapas para el bailongo, miren nomás. ¿Y qué traen ahí? ¿Qué traen ahí? ¿Qué traen ahí? A ver. ¿Traen jugos? ¿Una despensa? ¿Qué traen ahí? Miren nomás. Qué vara. Y acá se quedaron, no se quedan atrás, trajeron de dos hieleras, oiga, miren nomás. Por este va, andan de fresas con el Ultra. Mira que está acá, ahí júzguenla. Se van a ir bien pedos, ¿eh? Es la misión. Y bailando. ¿Qué traen ahí? ¿Qué traen ahí? A ver. ¿Quién gana? Ahí. Andan de fresas, mira. Dicen que con las Tecates se hacen. No, pa. No, compadre. Compadrito, oiga. Puro Tecate, compadre. Qué bárbaras. Andan de fresas, iré. Pura Ultra. Es todo. Siempre me paro en una beta de agua. ¿Qué es lo que está ahí? A ver, háblale, por favor. Ay, joder, ya. Se van a poner borrachos, Ah, bueno, aquí estamos. Miren nomás. Aquí estamos. Para la dama y trae pura de hombre, pura coronela, compadre. Y a bailar, compadre. ¿Yo puedo grabar? Diré, ¿qué son? ¿Novios o esposos? Novios. Eso. ¿Dónde es la boda? ¡Ah! Ella se ríe, usted no. Está bien, diviértense mucho, hay que bailar, compadre. Ahí estamos, dale, que Dios lo diga. Mire nomás. Cantamos. Así. Ahí le mandamos un saludo a mi compadre Alexis.
Brillantes de Victoria, sí señor. Thank you.
Contigo,
échale, compa. Ya los chiviere. Miren nomás, oiga, se puso bueno el bailongo por acá, lo que fue en este 95 aniversario de Emiliano Zapata. Acá no, oiga. Ah, es que el segundo es... No caiga malora. Son consejos del rancho. Saludos, saludos. Y el chaparrito, míralo, baile, baile. Baile, baile, mira nomás.
Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!